Yo, para mí, ser hincha de Peñarol es como ser hincha de la patria. Yo tengo debilidad por los jugadores que te das cuenta que sienten la camiseta, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Son semidioses, son gente mítica a la que adoran. El socio del club, en la categoría Can del interior. El más original que hice fue una jeringa, sacando así sangre amarilla y negra. ¡Bueno! Roddy, mirá, queremos hacer una bandera de 300 metros de largo y 50 metros de ancho. Y dije, pero esto es tan largo, ¿cómo 300 metros? Es gigante lo que me estás diciendo. Peñarol para nosotros es un viaje de ida. Tuve un infarto por Peñarol. Casi me muero por Peñarol. En cualquier parte del mundo te encontrás con un hincha Peñarol, no lo viste nunca en tu vida, y es tu hermano. Es inexplicable. Que me entierran con la bandera de Peñarol, que el día que me reduzcan me voy a hacerme llevar la urna para el varón. De un jugador de Vélez decirme en pleno partido no puedo creer la hinchada que tiene. La hinchada es el medicamento, el alimento necesario para que funcione cualquier equipo. Te digo, la promesa que hice si ganamos la Copa Libertadores, me cortaba este dedo. Lo prometí esta falange. Con 24 años, vi un pequeño, vi una final, y a mi cuadro es el campeón del siglo. No pido más nada. La vía por los colores, siempre. Peñarol, te sigo acá. ¡Peñarol nomás! Ya no sé si Peñarol es mi vida o mi vida es Peñarol. Es amor, es amor. Es como querer a un hijo, como querer a la madre. Esta hinchada querida que te sigue donde vayas, con amor y con agallas por ti va a dejar la vida. Podemos perder, pero vos perdés un partido de fútbol. Pues la pasión siempre va a estar, nunca va a morir. La pasión nunca pierde, porque esto es Peñarol.